Agárrate. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que contamos el fin de semana pasado, el viernes exactamente, que habían visto mucho a Justin Bieber con Selena Gómez nuevamente? Sí. Mientras The Weeknd, que es el novio de Selena, estaba de gira, pero que el novio sabía, que no sé qué, que no pasaba nada. Pues a la final el señor Weeknd no quedó como muy contento con esa información y le ha terminado a Selena. ¡La echó! Sí, después, ya confirmado. Después de 10 meses de relación. Después de 10 meses, chao de Weeknd y Selena. Diana está feliz porque ya le tiene ganas a The Weeknd. No, yo realmente no tengo ganas a The Weeknd, sino que tengo que decir una cosa. Yo siempre he pensado que esa pareja se ve muy linda. Sí. O sea, Justin Bieber y Selena. Me parece que cada vez que están juntos, como que hay algo que nace, como que el amor está ahí, como que el amor está presente. Está sirviendo nuestra terapia con Dianita. Bueno, para terminar. Ya hablo de amor. En cambio con el ex, no, ¿nunca lo ubicaste con él? No, o sea, como que se veía como ahí, pero no. Claro, porque no es negro, como... porque con otros los negros no tenemos derecho a tener una nena hermosa. Pero me parece que él, cuando se enteró que ella estaba, le hicieron la operación de su riñón, como que se activó una cantidad de sentimientos, la buscó, no sé, muy, muy bonito. Yo estoy de acuerdo con Diana y te digo que Selena y Justin Bieber deben terminar juntos porque se aman inmensamente. Se les nota la magia. Además, en entrevistas ha dicho, a mí lo único que me importa es que ella realmente sea feliz. Sí. Eso solo lo dice alguien que ama. Sí. Permiso.